Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, ya mitad de semana, 20 de noviembre del año 2019, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco que esté con nosotros y lo invito a que continúe en esta programación que le tenemos preparado para este día, como todos los días, precisamente en el que estamos transmitiéndole a ustedes, llevándoles las noticias al día y como parte también de la programación que Imagen y Política le ofrece. Le recuerdo que mañana jueves en punto de las 8 de la noche estará con ustedes Fancal Gil Caballero, Lupita Malpica y Carlos Morales en el espacio de Sananda OVNI y estarán hablando de temas importantes para todos ustedes, bajo la conducción también, la coordinación de producción de Pepe Arana, y es precisamente la confusión que actualmente se está dando de algunos ovnis con satélites, este es un tema muy importante. Y bueno, pues en qué más, en manos de los expertos, entre ellos Fancal Gil Caballero y por supuesto Lupita Malpica y Carlos Morales, bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Así es que no se lo pierda en punto de las 8 de la noche, mañana jueves. Y bien, vamos a entrar de lleno con la información. Fíjese que las Fuerzas Armadas, hoy en el marco de la celebración del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, refrendaron su lealtad y respeto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Las Fuerzas Armadas, este miércoles, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es además el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, refrendaron su apoyo y su lealtad. En parte de la información destaca en un comunicado emitido desde el gobierno federal que las Fuerzas Armadas, representadas por la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo de Crescencio Sandoval y por otro lado de Marina, Raúl Ojeda, reiteraron su compromiso y su lealtad para el pueblo de México, pero en especial para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quienes dijeron, bueno, es el comandante supremo y por tanto nos debemos a él. Esto fue parte del mensaje que ellos dieron en esta ceremonia, el que acompañaron precisamente allá en el Palacio Nacional al presidente para encabezar este desfile conmemorativo al 109 aniversario, en donde, bueno, vistosas tablas gimnásticas, alumnos, grupos también de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de la Defensa, estuvieron participando en este desfile, un emotivo desfile conmemorando la Revolución Mexicana. Por supuesto, ahí hablaron estos representantes a raíz de que tras diversas situaciones, golpes que se han dado por parte de grupos neoliberales que pretenden pues no perder sus privilegios, se ha reiterado pues el interés marcado de afectar no a Andrés Manuel López Obrador, sino el buen rumbo que está teniendo México con algunas acciones. Y bueno, nos guste o no, hay que respetar a las instituciones y el respeto lo tiene, por supuesto, ya hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador con las Fuerzas Armadas. Por si había alguna duda de que se podría dar un golpe de Estado, de que podrían haberse dado situaciones o fricciones a raíz de lo ocurrido en Culiacán, con la detención que inicialmente se hizo en contra de grupos criminales, de sus integrantes, y que finalmente se dijo que no porque se trataba de preservar la vida de los ciudadanos, de la gente de Culiacán, de las Fuerzas Armadas, de las instituciones en ese momento de procuración e impartición de justicia. Bueno, finalmente se ha dado hoy el compromiso y reiterando la lealtad que tiene las Fuerzas Armadas, que por supuesto para nosotros es una institución seria, es una institución sólida, que va más allá de cualquier beneficio personal, como ellos mismos lo han reiterado hoy en este mensaje emotivo al jefe de las instituciones federales. Por otro lado, fíjese que tengo información referente a acciones en el ramo de limpia pública. El regidor primero, Francisco Zamudio Martínez, habla este día, en el marco de la conmemoración del desfile cívico-militar, de algunas acciones que ha emprendido la regiduría en lo que se refiere al problema y a la recolección de basura aquí en Coatzacoalcos, entre otras cosas. Vamos con él. Adquisición de otras unidades nuevas. ¿Cuántas están planeando aquí? Cinco. Cinco unidades. Sí. Ya para tener un parque. Sí, suficiente y con
con una reserva por ahí. ¿Y para el mantenimiento del basurero cuánto se está programando? No sé la cantidad. Este año fueron 7 millones. Sí. ¿Y si alcanzó para la totalidad del basurero o nada más por una parte? No, es que se fue aplicando paulatinamente. Entonces, actualmente se sigue dando, ¿no? Se aplicando ese presupuesto. Y pues para el año que entra se tiene que mantener o incrementar. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Universitaria, ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 210-9590 o al 210-9594 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Federación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517 entre Allende y 16 de septiembre en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta.
Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Legislón para que en preescolar y primaria se establezcan programas de educación sobre la salud bucodental, así como hábitos de higiene dental. Primer informe de actividades legislativas. Diputada Jessica Ramírez Cisneros, trabajando por la transformación de Veracruz. Petromex tiene la noble misión de salvar la gran empresa, patrimonio mexicano. Petromex es la respuesta. Fueron años de opresión con el régimen pasado. Hoy contamos con la dicha de tener un gran aliado. La visión de Petromex, compromiso con el gremio. Petrolero, escucha bien, tus derechos son primero. Petromex, Petromex. Tu voz será escuchada. Petromex, símbolo de democracia. Petromex, pura gente que trabaja. Petromex, 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 Petromex es la clave de la recuperación, el orgullo y la fortaleza de México. Petromex. Mariachi Miranda. Que siga la fiesta. Hace tus eventos inolvidables. Bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños y mucho más. Mariachi Miranda tiene un gran repertorio de canciones para complacer a tus invitados. Baila y goza con el Mariachi Miranda. Mariachi Miranda. Contrataciones en Avenida Ignacio de la Llave, 1523, y Zaragoza, 1210, en Coatzacoalcos, Veracruz. O contáctanos a los teléfonos 921-21-496-88, 921-134-1261. Envíanos un WhatsApp, 044-921-120-3360. Mariachi Miranda, en los mejores eventos. Herofon y Asociados, te brindamos asesoría en comercio internacional, consultoría para soluciones empresariales, capacitación a tu personal en todo el trámite que desee realizar. Tenemos un área especializada en certificados y trámites. Nos encontramos en Avenida Natual 136, local A, esquina Escatecos, Colonia Fobiste 2, en Coatzacoalcos, Veracruz. Contáctanos al teléfono 921-273-4787.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bueno, en ocasiones los miércoles tenemos invitados especiales en el segmento de noticias y hoy no es la excepción. Hoy está con nosotros el exalcalde Armando Rotter Maldonado, a quien saludo. Muy buenas noches, alcalde. Buenas noches, Azucena. Gracias por la invitación. Y bueno, pues tocar el tema, exalcalde Armando Rotter, pues de algo que usted conoce y conoce muy bien, precisamente de ese proyecto tan hablado, tan escuchado a nivel nacional ahora en los últimos meses, es el tema del corredor transísmico. Usted ha hecho algunas propuestas interesantes que yo creo que para todos los ciudadanos, para todas las autoridades federales, pues es importante que se escuchen todas las voces, ¿no? No solamente de empresarios, sino gente conocedora del tema, como es usted, ya que usted precisamente elaboró un libro y tiene toda esta información, sí, que vendría a enriquecer este proyecto. Platíquenos de qué se trata su propuesta específicamente. Azucena, mire, debo recordarle que yo fui el primero, es decir, el primero que habló de este corredor fue Benito Juárez, el presidente, uh-huh, Benito Juárez. Y en 1900 más o menos, don Porfirio Díaz durmió ese proyecto 120 años hasta que Armando Rotter lo volvió a retomar. Yo hice 3 foros cuando estuve en la presidencia municipal y vinieron muchos, muchos políticos importantes y yo se los planteé. Desde luego que ahorita yo llevo 20 años, como quien dice, estudiando este proyecto. ¿Por qué en su momento este proyecto que usted lo rescató, podemos decirle así o llamarlo, no se llevó a cabo? ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Es que no es tan fácil, la verdad es que no es tan fácil, pero yo pienso que, decía el que hablaba cómo cambia el humano, cómo hemos ido cambiando. Él decía que venimos de los monos, y entonces Charles Darwin, y entonces hoy él decía que ni el más inteligente ni el más preparado es el que va a salir adelante, sino el que se adapte mejor al cambio. Nosotros estamos viviendo una transformación brutal. La ciudad de Coatzacoalcos está prácticamente quebrada desde mi punto de vista, porque el petróleo, de costar $149, está ahorita en 45, 40, 50, y va para abajo todavía, porque cada vez se va a necesitar menos petróleo. Bueno, en relación a eso, se puede sustituir esa gran riqueza por el corredor transísmico. Nada más que hay que hacer muchas adecuaciones y hacer lo que muchos países en el mundo están haciendo. El señor López Obrador ofreció una franja de 20 kilómetros de puerto a puerto, o sea, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Y ha ofrecido que en lugar de 35% de impuestos, baje a 20%. Y en lugar del 16% del IVA, baje al 8% en esta franja. Bueno, China, Bangladesh, India en este momento está dándole a sus desocupados, a la gente que no tenía trabajo, les está dando trabajo, les da una opción, que es lo que yo estoy proponiendo. Entre Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, hay 6,5 millones de desocupados, ni trabajan ni estudian, y yo propongo que en esa franja se adecúen las leyes para que solo en esa franja se pongan estos atractivos a las empresas del mundo. Hoy dicen, es que van a venir 50 empresas. No, que vengan más de 1,000 empresas y que se pongan en esta franja. Y que se les diga, el atractivo es que los trabajadores esos no te van a pedir horas, es decir, días de 8 horas, de 8 horas días, semanas de 5 días. No va a haber Infonavit, no va a haber Seguro Social, no va a haber todas las prestaciones que cualquier trabajador en todo el resto de la República tiene para ocupar a esos 6,5 millones de desocupados. Debo recordarle que el individuo, nosotros, hombre o mujer, aprende su oficio de los 13 a los 20 años, ya sea su oficio o su profesión en el caso de los que estudian. Entonces yo estoy proponiendo que en esta franja se le diga a las fábricas del mundo,
esas fábricas que, por ejemplo, el mejor chocolate, decía yo ese día, se hace en Suiza, pero todo lo llevan de aquí, el cacao lo llevan de Chiapas, Tabasco, Veracruz, el azúcar, la canela, y lo hacen allá, y nos lo mandan, y aquí presumimos de que tenemos chocolate suizo, cuando se puede hacer aquí. Acaba de morir Jorge Vergara, que hace tecitos, que los haga aquí en el Istmo, que aquí se da todo. Yo vi una señora tiró un tomatito podrido, a los 5 días ya estaban brotando ya las plantitas. Es muy fértil nuestra tierra, pero necesitamos industria, necesitamos cómo transformar todo esto. Yo creo que veo una falta de información, en este caso, hacia quienes están en este tema. Sí. Hablamos de empresarios que, dicho sea paso, que no quieran todos venir a invertir, ajá, pero pongámoselas atractivos, no para toda la vida. China así le hizo, y mire, ya está compitiendo con la potencia número uno. Ellos tienen tanto dinero porque ahorraron durante 24 años en este sentido de darle trabajo a los que no tenían trabajo y aprendieron un oficio. Los incentivos serían propiamente para estos empresarios con la condición de que los empleos se den para estos estados de la República. No, esa franja. O sea, la franja, por supuesto, pero que se dé para estos estados que se mencionan, ¿no? Y específicamente también Oaxaca y Veracruz, que son los cuatro estados. Chiapas, acordémonos que el 60% de la energía eléctrica se produce, viene de Chiapas, y están haciendo una quinta presa y van a aumentar la oferta de energía eléctrica, independientemente de que el Istmo tiene energía eólica, energía solar y energía eléctrica, que es la que ya está puesta en Chiapas, ¿no? Entonces, es difícil, ya lo sé, pero es una gran posibilidad real. Mire, yo tengo diabetes por haberme alimentado más de los 6 a los 13 años. Mi madre muere, mi padre se va, quedo en una casa y me dan maíz, frijol y chile, era mi alimento, y un café, agua de café. Llego a los 13 años, empiezo a trabajar y empiezo a comer bien. Carnes, leche, huevos, pescado, cereales, pero ya el mal ya estaba hecho. Ese mismo mal es el que hay en el Istmo, una pobreza brutal. Le recuerdo a Azucena, el país número uno del mundo en diabetes es México. ¿Por qué? Porque se alimenta mal la gente desde muy temprano, por eso. Y en obesidad somos el segundo en el mundo. Y bueno, ya ni decir Veracruz en cuanto a esos padecimientos, ¿no? Claro. Estamos teniendo también los primeros lugares en cuanto a obesidad y también en diabetes. Diabetes. La sugerencia también que hacía usted en ese momento, con el usted conocedor de esta de este área, proyecto de sí, esta área, fue hacer el rescate de las carreteras, que dicho sea de paso, pues tenemos no, sí, unas pésimas carreteras. Bueno, en ese sentido, debo decir que desgraciadamente el proyecto que están manejando ahorita es remendar las carreteras que fueron hechas hace más de 75 años cuando se hizo la Panamericana, y remendarlo, es completamente obsoleto eso. Le debo poner un ejemplo, del parque de Coatzacoalcos al parque de Tuxtla Gutiérrez, hoy se hacen 3 horas a una velocidad regular, antes se hacía 8 horas. De San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez se hace ahora 40 minutos, cuando antes se hacía 1 hora 40 minutos. ¿Qué se hace hoy? La tecnología suaviza las carreteras, ya no hay curvas. Donde hay grandes laderas, un puente que une perfectamente y no hay que ir a dar las vueltas. Donde hay montaña, túnel, pero se agiliza, hay menos combustible de uso, menos esfuerzo y más rapidez. Entonces, lo que están haciendo en el Istmo de Tehuantepec es remendar una carretera que fue hecha hace 75 años y una vía férrea más vieja todavía, de hace 120 años. Están hablando de que ahora sí van a correr a 60 kilómetros, a 70 kilómetros, cuando ya las vías férreas hoy
hay de 500 kilómetros por hora o de 600 kilómetros por hora. ¿Por qué no hacer bien las cosas? Para que la carga de un puerto al otro sea en una hora y media, cuando mucho, ¿no? Entonces, esto se van a llenar la boca allá en México, estamos haciendo el corredor transísmico. No están haciendo, lo están remendando, lo están medio adaptando. Los puntos más críticos en cuanto a carreteras son Salina Cruz y Veracruz. No, yo creo que todo el Istmo. Todo el Istmo. Y hoy, por ejemplo, está llenísimo de topes, que desde luego ya en su momento tendría que ser carreteras muy bien hechas y la vía férrea también muy derecha. Vamos a gastar más, pero es redituable. Se piensa hacer el Tren Maya de 1500 kilómetros, aquí somos 300 kilómetros, son 300, pero llegando toda la gran industria del mundo, el cuero, que aquí en todo el Istmo de Tehuantepec y la región, el ganado donde matan y eso, se va el cuero a Guanajuato o a China. Aquí no hay una fábrica de zapatos, de carteras, de cinturones, de ropa, de cuero, no lo hay. Una vaca aquí da 5 litros de leche diario. En Europa, una vaca que no dé arriba de 30, 35 litros, la sacrifican. ¿Se acuerda que en Japón le ponen hasta música clásica para que den más leche las vacas? Pero es industria, es innovación, es nuevas ideas que tendríamos que poner acá. Pero tenemos que empujar nosotros. Si no, ¿qué ha pasado en siglos? Ahí estamos retrasadísimos. Sin embargo, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, son estados superiores porque han ellos movido, empujado y presionado para que les hagan caso. Entonces nosotros eso debiéramos hacer. ¿Para qué? Para que toda esa riqueza, debo recordar que hay un río caudaloso cada 50 kilómetros en el Istmo. A ver, en el norte que haya eso. Tenemos muchísima riqueza. Hay oro, potencial. Hay plata, hay hierro, hay mercurio. Las paredes están llenas de piedra verde para hacer cemento. Vaya, cuantísimas cosas podríamos hacer y no sufrir esto que vemos, tantísima pobreza aquí en nosotros, con nosotros. Usted, además de empaparse, de estudiar este tema desde hace más de 20 años, como usted lo menciona, don Armando, también ha hecho sugerencias. ¿Usted se ha reunido con empresarios? ¿Con quiénes más se ha reunido para plantar, para darle a conocer, pues, esto que sería algunos tips, algunas sugerencias concretas que pudieran replantear el proyecto de corredor transísmico y que esto pudiera ser benéfico para todos, no solamente para el gobierno, sino yo creo que para todos, por lo que significaría la instalación de empresas, la generación de empleos que hace falta para el país y para Veracruz, por supuesto, y para Oaxaca? Sí, yo creo que estarían los cuatro estados. Tabasco es muy rico también y debiera de entrar en este gran proyecto. Sí, yo he platicado, pero busco llegarle al señor López Obrador, al señor presidente, para platicarle, decirle, él me conoce, él sabe que hice, digo, no es por presunción, pero que hice un buen papel cuando fui presidente. Él me felicitó cuando yo salí, sé tu trabajo, me da mucho gusto, y me ofreció estar en México. Nada más que en ese entonces mi esposa no quiso irse y yo rechacé. El famoso proyecto esto de los viejitos, yo lo iba a echar a andar por mandato de él, porque él me pidió, nada más que pues se quedó ahí. Así es. Pero quiero hablar con él y explicarle esta cuestión, que se puede hacer. Hay que recordar que ya hay otros países que lo están haciendo. China lo hizo, Bangladesh, India y no sé qué otros países, pero esta mano de obra que tenemos desperdiciada, que tenemos muchísimo, 6,5 millones de desocupados, y que ya les están dando un dinero, pues ese dinero más un complemento que le diera el industrial, el de la fábrica, ya podría estar un muchacho, cuando menos, aprendiendo un oficio para posteriormente sostenerse y vivir muy bien de lo que aprendiera. Así es.
¿Y ha buscado usted un diálogo? Digo, usted dice que quiere hablar con él. ¿Ha buscado entrevistarse con él? ¿Acudirá usted ante, pues, él, allá en Palacio Nacional? Para... Mire, efectivamente, yo he tratado de hablarle a nuestros políticos, pero pues es muy difícil, hay mucho celo. Y hablé con él. Qué bueno que comenta eso, don Armando. ¿Usted tiene alguna aspiración? Digo, porque a lo mejor los celos pueden venir. Ay, don Armando tiene alguna aspiración y por eso no le decimos dónde encontrar a Obrador o dónde verlo. O quizá a lo mejor... O que no me presente a él. No, la verdad es que ya a mi tiempo pienso que ya yo fui un presidente, logré mi objetivo. Pero hoy sí me gustaría que se echara a andar esto porque es algo que yo veo. La ciudad está quebrada. La ciudad cada vez tiene menos cosas. Se ha ido muchísima gente. Mire, un buen termómetro de saber cómo se va la gente es Muebles y Mudanzas, es Castores, es Julián de Obregón. Esas gentes llevan y llevan y llevan familias. Pregunte y le dicen, no, no puedo. Hasta en 30 días porque hay mucha gente que se está yendo. La inseguridad, una. Luego la falta de oportunidades, la falta del trabajo. Se van donde hay trabajo. Entonces... esto es lo que yo voy a buscar porque ya hablé con el encargado que le puso el señor Marín Mollinedo y él lo ve como no lo van a aceptar eso, no, así había abiertamente. Ya a veces yo creo que tiene que haber alguien ahí con más conocimiento de la empresa, de la industria, del comercio, con alguien que sí sepa que sí se puede hacer. Porque repito, no lo estoy inventando yo, lo están haciendo ya otros países con muchísimo éxito. Hoy están sucediendo cosas, por ejemplo, el taxista número uno del mundo, que tiene millones de taxis funcionando, nunca fue taxista ni nunca compró un taxi, pero tiene millones trabajando para él. Lo de Uber, que es muy conocido, pero como esa idea, hay 10 o 12 que le podría platicar. Entonces, necesitamos que haya quien sea receptivo en cuanto a las ideas de que hay cosas que se pueden hacer muy innovadoras y muy modernas. Pues sí, digo, y no va a ser descalificaciones a priori sin realmente conocer las propuestas o sugerencias que usted como conocedor, como que alguien que ha estudiado no de ahorita, sino ya durante 20 años llevo empapándose de ver esto, que podría ser una propuesta buena y aceptable, ¿no? Digo, si así lo consideran las autoridades. Don Armando, ¿qué va a hacer usted si no le abren la puerta en ese sentido? Digo, voy a tratar de ver cómo le abro, cómo abro. Estoy concientizando, ya di conferencias en Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa, he dado conferencias desde luego aquí, en Acayucan, en Salina Cruz, en Juchitán, concientizando de que esto es posible. Hay gente que me dice, pero ¿cómo es posible que tú propongas que no haya salario mínimo, que no haya días de 8 horas, semanas de 5 días? Y le digo, pero es que esos 6,5 millones no tienen nada. No tienen salario mínimo, no tienen semana, no tienen nada. Vaya, tienen trabajitos, a veces de taxistas, así medio manejan un coche, venden chacharitas en la calle. Es una muy informal conducta. Economía informal. Economía muy informal. Pero a esa gente sí le gustaría tener un trabajo. Y la verdad es que yo tuve necesidad de un médico hasta los 45, 50 años. En esa época lo que importaba era aprender. Yo empecé a los 13 años en farmacia y llegué a tener aquí más de 20 farmacias, entre Villahermosa, Cayuca, Minatitlán, porque aprendí muy bien mi oficio. Entonces, yo lo digo porque ya lo viví, de no tener nada, de venir de cero, de llegar a Coatzacoalcos ganando 5,000 pesos, era lo que ganaba yo en una farmacia de allá del estado de Chiapas. Entonces, aprendí muy bien mi oficio y pude ser luego un empresario exitoso. Don Armando, ¿usted tiene algún documento, va a entregar algún documento formal? Estoy terminando un libro, ajá, porque sé que muchas de mis ideas se las están fusilando. Hubo un expresidente de acá que tiene muchísimo dinero, pero no por industrial, no por comerciante, no por empresario, sino porque tuvo un puestazo allá en el gobierno de Fidel y ahí sacó muchísimo billete. Pero ese me lo está fusilando mis ideas. Estoy terminando ya el libro y en un mes y medio ya lo estaré sacando a la
luz pública. ¿Y ese también lo va a presentar al presidente Andrés Manuel? Sí, desde luego que sí, para... mire, yo voy a una escuela para empresarios de todo el estado, de toda la República, del IPADE, se llama IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Vamos 400 ahí. Por ejemplo, mi compañero es el dueño de Deblin, el dueño de Comex, el dueño de Cemex, que es Cementos Mexicanos de allá de Monterrey, el dueño de Radio Fórmula, es mi compañero. Y lo voy a presentar ahí. Yo estoy seguro que muchos empresarios de ese tamaño, los de Bimbo, acaba de morir el dueño, estaba también ahí en esa escuela que yo voy. Entonces, no es de mi ronco pecho, lo he estudiado y he visto que se puede adaptar a este gran proyecto del Istmo. Pues ojalá y tenga suerte y esperemos tener por aquí un ejemplar. Sí. Que nos diga si lo pone en venta, para poder conocer y leer más sobre ese tema, ¿no? Don Armando, ¿algo más que desee comentar? Pues la verdad, pues mucho agradecerle a Azucena. Pienso que lo más importante, ya lo platicamos, que es aprovechar esa mano de obra que está desperdiciada y que además muy necesitada, porque hay pobreza en el Istmo de Tehuantepec. Y el mensaje de decir, no remienden, no reparen, háganlo bien, es muy redituable. El país va a ganar mucho dinero y va a el hecho de que la criminalidad va a bajar, porque la madre de todos los vicios, dicen, es la holgazanería. Si esa gente no está haciendo nada, pues la estamos empujando precisamente a la criminalidad y a la gran problemática que estamos viviendo, ¿no? A que sean delincuentes. A la delincuencia, hay que evitar dándoles trabajo, porque esa es una de las grandes razones que dicen, es que no tengo qué hacer y tengo que mantener a mi esposa y a mis hijos, pues tengo que robar. Desde luego que yo no acepto eso, pero esa es la razón que da mucha gente, de esa que está desocupada. Y teniendo tanta riqueza nosotros aquí en el Istmo de Tehuantepec, Azucena. Claro, y considerando estos cuatro estados, como usted bien lo menciona, bueno, esperemos que tenga usted éxito en este diálogo que busca con las autoridades federales. Es un espacio, por supuesto, abierto, don Armando. Si usted tiene algo más que comentar posteriormente, bueno, nuevamente lo tendremos por aquí. Azucena, muchísimas gracias. Es una gran vía, un vehículo esto, para que más gente se concientice y que pudiéramos nosotros tener éxito pronto. Claro, y que lo escuchen y que escuchen su propuesta, ¿no? Sí. Sin hacer descalificaciones a priori, sobre todo cuando realmente no todos tenemos los conocimientos en esa materia. Lo digo también por los empresarios, que muchos, no como los que se capacitan ahí en esa escuela de alta dirección, muchos se acostumbraron, discúlpenme la expresión, a ser únicamente vendetornillos o creer que eso es solamente lo que los va a sacar adelante, sin pensar más en un cambio. Muy limitados, ¿no? Ajá, muy limitados, sin pensar que hay necesidades de un cambio realmente mucho más allá para generar empleos, para aprovechar todo este potencial que tiene no solamente Veracruz, Oaxaca, sino estos estados, ¿no? Sobre todo Coatzacoalcos, que está pasando en la época de vacas muy flacas. Como nunca, este Coatzacoalcos, con muchísima pobreza, más que en muchos lugares. Mire, hoy, por ejemplo, para un ejemplo, vamos a suponer que mi casa pudiera costar $1,000,000, la doy en medio millón y no hay quien la quiera. Pero no es mi ejemplo, miles de personas quisieran vender. ¿Qué pasó? La ciudad está baja. San Cristóbal de las Casas está a la alza. El metro cuadrado del centro de la ciudad de San Cristóbal está más alto que Villahermosa, que Tuxtla Gutiérrez, que el puerto de Veracruz, ya no digamos que aquí. Entonces, quiere decir que todo eso tiene que ver con que nosotros estemos mejor o peor. Hay trabajo, hay progreso, hay liquidez, hay dinero. El dinero se riega. Entonces, esto es lo que vamos a buscar para que Coatzacoalcos vuelva a levantar. Claro, pues ojalá y lo logremos. Ya por lo pronto, ayer nos anunciaron de una inversión importante para Pemex, para la zona industrial de aquí de Coatzacoalcos, y ojalá que para el 2020 pues nos pinte mucho mejor. Y con todas esas propuestas que hacen los ciudadanos, que hacen ustedes, que conocen más del tema, pues sea de beneficio para todos, ¿no? Gracias, don Armando. Al contrario, Susana, muy amable, gracias. Vamos a la pausa, regresamos.
Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Universitaria, ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Confederación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517 entre Allende y 16 de septiembre en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia.
Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Telexislón, para que en preescolar y primaria se establezcan programas de educación sobre la salud bucodental, así como hábitos de higiene dental. Primer informe de actividades legislativas. Diputada Jessica Ramírez Cisneros, trabajando por la transformación de Veracruz. Petromex tiene la noble misión de salvar la gran empresa, patrimonio mexicano. Petromex es la respuesta. Fueron años de opresión con el régimen pasado. Hoy contamos con la dicha de tener un gran aliado. La visión de Petromex, compromiso con el gremio. Petrolero, escucha bien, tus derechos son primero. Petromex, Petromex. Por fin tu voz será escuchada. Petromex, símbolo de democracia. Petromex, pura gente que trabaja. Petromex, 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 Petromex. Petromex es la clave de la recuperación, el orgullo y la fortaleza de México. Petromex. Mariachi Miranda. Que siga la fiesta. Hace tus eventos inolvidables. Bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños y mucho más. Mariachi Miranda tiene un gran repertorio de canciones para complacer a tus invitados. Baila y goza con el Mariachi Miranda. Mariachi Miranda. Contrataciones en Avenida Ignacio de la Llave, 1523, y Zaragoza, 1210, en Coatzacoalcos, Veracruz. O contáctanos a los teléfonos 921-21-496-88, 921-134-1261. Envíanos un WhatsApp, 044-921-120-3360. Mariachi Miranda, en los mejores eventos. Jerofón y Asociados, te brindamos asesoría en comercio internacional, consultoría para soluciones empresariales, capacitación a tu personal en todo el trámite que desee realizar. Tenemos un área especializada en certificados y trámites. Nos encontramos en Avenida Natual 136, local A, esquina Escatecos, Colonia Fobiste 2, en Coatzacoalcos, Veracruz. Contáctanos al teléfono 921-273-4787. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, en más información, fíjese que Osiris Reyes habla el tema relativo a actividades que han tenido en Capitanía de Puerto, y uno de ellos se refiere a que la una plataforma ubicada frente al municipio de Coatzacoalcos sobre el río Coatzacoalcos ha sido retirada, prácticamente fue movida de manera lateral y está en espera de ser llevada de ese puerto. Esto fue lo que dijo la primera capitana de puertos, Osiris Reyes. Vamos con ella. Thank you.
la plataforma. ¿Cuánto tiempo estuvo por aquí? ¿Y qué era lo que realizaban con esa instalación? Pues estaba haciendo trabajos de exploración de unos pozos en áreas que tenía gestionada la empresa. ¿Y ya no sabes si tiene previsto regresar? Hasta ahorita no. Lo único que tenemos es que solicitó una permiso para entrega, cambió de posición y entrega va a salir en marcha. Oigan, ¿y tienen información sobre alguna otra que vaya a llegar en la breve? ¿A qué se debe su retirada? ¿Y si lograron, no sé? Ok, muy bien. A pesar que se desconoce aún los motivos que tuvo para poder retirarse de esta región, lo cierto es que inicialmente se manejó que no había encontrado ningún tipo de yacimiento en el río Coatzacoalcos y que estarían, pues, por supuesto, partiendo de estas aguas caudalosas. Por otro lado, le comento que el ministro de Gobierno de Bolivia, Antonio Murillo, dijo que en un audio que se ha difundido a nivel internacional, en donde aparece Evo Morales, se les presente Bolivia instigando a la gente hacia en ese lugar a hacer movimientos y revueltas, será presentada ante instancias internacionales, porque se considera que desde nuestro país, desde el territorio mexicano, se encuentra aún ejerciendo, pues dicen ellos, sus pues su trabajo o sus acciones que son fuera de la ley. En ese contexto, Murillo y Áñez, quien es la presidenta de Bolivia, ha hablado en torno a la situación que priva con Evo Morales, sobre todo porque se encuentra actualmente en territorio mexicano y se dice que podría estar ya siendo parte del gobierno allá por Guanajuato, que es donde se plantea que él vaya a irse de la Ciudad de México para Guanajuato. Ahora el gobierno ha extendido un asilo a su hija, quien, bueno, se prevé que también esté por tierras mexicanas, en virtud a la situación que se vive lamentablemente allá en Bolivia, por estas situaciones generadas por asociaciones o grupos neoliberales que se oponen precisamente a el gobierno de Evo Morales, que se oponía, mejor dicho, a Evo Morales, y que han provocado esta situación de revueltas y situaciones diversas que, por supuesto, pues ya quienes están en el poder lo están planteando y han acudido a instancias internacionales para dar a conocer esta situación que consideran que son fuera de la ley y que no debe permitirse que se haga eso. Es lo que ellos mencionan y está en una situación difícil. Se está convocando ya de manera inmediata por parte de la presidenta de Bolivia a convocar a nuevas elecciones y a decidir principalmente sobre muchos de los gentes, muchos médicos cubanos especialmente que fueron aceptados en Bolivia y que ahora pues tratan de ser expulsados, lo mismo que algunos políticos venezolanos que también pretenden ser expulsados de Bolivia a raíz ya de la salida de Evo Morales. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto y esta situación que dicen ellos ha dado a la vuelta al mundo sobre la forma en que, según ellos, Evo Morales está instigando a la gente a armar revueltas allá en Bolivia. Y por otro lado, le comento en relación a diversas denuncias que se han presentado a nivel de, no solamente desafortunadamente en las redes sociales, son muchas denuncias sobre presuntos acosos hacia alumnos menores de edad, hacia mujeres, en los planteles educativos. Al respecto, la jefa de la Secretaría de Educación de Veracruz, aquí en Coatzacoalcos, Paola, dio a conocer en ese tema y dijo que solamente se quedan las denuncias en las redes sociales, porque los padres de familia no se atreven a hacer las denuncias o demandas ante instancias ministeriales. Esto fue lo que informó la delegada regional de la SED. Vamos con ella. Este,
¿Se han escuchado a través de medios de comunicación algunas denuncias que se han realizado, pero se han hecho las investigaciones pertinentes y ya pero eso se hace a través de los niveles de Jalapa, ¿no? En realidad en la delegación denuncias como tal han sido realmente no ha habido ninguna recientemente, ¿no? Pero sí ha habido en algún momento cuando usted ha estado al frente de la delegación. Pues como tal no, son noticias que nosotros tenemos que indagar, que vemos que circulan en las redes y ya es que tomamos los casos, pues, ¿no? Pero solamente como parte indagatoria, porque nosotros solamente no tenemos facultad como para ejercer alguna otra acción. ¿Y aquí cuál sería el llamado quizá a los padres, a los alumnos, ¿no? Sí, si se encontraran en alguna situación así, siempre deben acudir a sus padres o a una autoridad educativa, ¿no? En todo caso, sí, siempre hay que manifestar si sienten que hay algo mal, ¿no? Uh-huh. Que les está pasando en las escuelas, ¿no? Por otro lado, bueno, pues ya se acercan las vacaciones de diciembre, ya se están preparando, ¿cómo se está trabajando, ¿no? Sí, ahorita se están haciendo los consejos técnicos escolares precisamente también para dar este cierre de año, organizarse con los alumnos para cerrar las materias, y las evaluaciones correspondientes. ¿El último consejo sería el de esta semana que viene o hasta diciembre? Híjole, ahorita no tengo el calendario a la mano, tendría que checar. ¿Y cómo han estado viendo estas evaluaciones en los consejos técnicos? ¿Cómo van los maestros? ¿Se han avanzado? ¿Se han logrado metas? Sí, pues ellos una vez que tienen estos consejos, ahí realizan acuerdos, establecen acuerdos y ya los llevan a cabo y le dan seguimiento a través de las supervisiones y las facturas de sector. Hoy en el desfile del 20 de noviembre, ¿cómo se han coordinado también? Pues ahorita venimos al llamado del presidente municipal, precisamente porque es el desfile oficial, y aquí van a conmemorarse algunas escuelas para que podamos comenzar dar el banderazo para el desfile. Gracias. Es la declaración de Paola Cabrera Antonio, delegada regional de la SED. Precisamente lo importante es que se hagan las denuncias ante las instancias y no se queden solamente en los medios de comunicación, que nosotros damos voz solamente para hacer estas denuncias, pero las instancias que deben castigar y que deben seguir, darle el procedimiento para que estos casos se resuelvan y no se repitan, son las instancias judiciales o ministeriales cuando se trata de tipo de acosos que sufren los menores de edad o las jovencitas, en el caso de la Universidad Veracruzana, como ellas mismas lo han manifestado. Por eso es que la insistencia de que esto se haga en las instancias correspondientes, aunque se haga la denuncia ante los medios, que no quede ahí, que se vaya ante la instancia judicial o ministerial, según sea el caso. Por otro lado, le comento que el día de hoy en el Congreso del Estado de Veracruz tomó protesta Antonio García Reyes como nuevo diputado local en ausencia del fallecido Juan Carlos Molina, que fuera asesinado el pasado 9 de noviembre en la zona de Medellín de Bravo. Lamentablemente, el grupo de sicarios le quitó la vida y dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas fue asesinado en las puertas de su rancho cuando se dirigía a ese lugar. A pesar de que las autoridades de la Fiscalía General del Estado hablaron sobre retratos hablados y algunas investigaciones, estas simplemente no han dado los frutos. Ya estamos a 11 días de ocurridos estos lamentables acontecimientos y no hay información respecto a ese tema y a móvil del que se habla, que pudo haber sido la causa de este crimen que se cometió en contra del dirigente de la CNC en Veracruz. Actualmente, el diputado que toma protesta, Antonio García Reyes, fue dirigente regional de la CNC y fue alcalde de Tenampa.
y hoy está ya como diputado local en el Congreso del Estado de Veracruz. Por otro lado, le comento que el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, desmintió categóricamente que se esté quemando cuerpos en lo que es el CEMEFO, como inicialmente lo acusó Servicios Periciales. Dijo que las autoridades locales, en ese caso encargadas del área de panteones, se habían dedicado a quemar los cuerpos que estaban ahí apilados esperando ser identificados. Ante la protesta de los padres de desaparecidos y grupos colectivos, simplemente se echaron atrás. Y en este caso, pues lo que le hacía más fácil a la autoridad de Servicios Periciales, pues era a ver a quién se le echaba la culpa. Y esto fue lo que dijo al respecto el alcalde de Coatzacoalcos el día de hoy. Vamos con él. Es de diálogo nada más, pero no, en ningún momento andamos en ese sentido. Quemando restos de cuerpos. Porque señalaban que supuestamente la fiscalía dijo que lo que buscarían ustedes es desocupar algunos espacios para revenderlas. No, recuerda que todo esto donde están las fosas que utiliza la fiscalía para conservar algún vestigio de alguna investigación, pues le corresponde a ellos. Nosotros nada más colaboramos en ese sentido y conservar lo que ellos están. Recuerda que por parte de la CENEFO aquí también ya tenemos autorizado, nosotros cedimos un espacio para que hicieran igualmente esa construcción y que quede en mejores condiciones, pero en ningún momento nosotros estamos participando. ¿Coadyuvarían ustedes con alguna investigación en caso de que se les solicite? Ah, no, claro, sí, todo esto lo tenemos bien, bien estructurado y sabemos muy bien de la importancia de todos los debidos procesos. En cada uno de ellos le corresponde, en este caso, a la CNEF. Nosotros respetamos. Lo cierto es que el otro tema también de que los cuerpos o lo que quedaba de algunos cuerpos habían sido llevados allá a la Chuapas, el CEMEFO, no se dio en el tratamiento adecuado. Y entonces esto podría hacer muy difícil el reconocimiento hacia los familiares. Entonces yo creo que hay la necesidad de que o bien no están capacitados el personal de servicios periciales para dar un tratamiento adecuado o un embalsamamiento a los cuerpos, una forma de que ellos puedan estar refrigerados, no sé, lo que ellos saben de criminalística y de peritajes. Lo cierto es que los colectivos han insistido en señalar que sus familiares o las personas, en este caso los restos de estas personas, no están recibiendo el tratamiento adecuado. Y bueno, piden que se cese la quema de algunos restos de cuerpos porque se han encontrado algunos falanges, se han encontrado algunas dentaduras en los alrededores del CEMEFO y que sea esto realmente investigado, que se deslinden las responsabilidades a que haya lugar. Por otro lado, le comento que 58 inmigrantes que viajaban en un tráiler de Danone, ahí van en un frigorífico, fueron hallados esta mañana en las inmediaciones del kilómetro 17, en donde al realizar un operativo la Policía Federal y hacer la detención de esta unidad de que no transportaba yogur, sino transportaba ilegales, entre ellos a una mujer embarazada, en su mayoría guatemaltecos y hondureños, fueron revisados la unidad y el chofer y su ayudante quedaron detenidos. Estas personas se les acusa de tráfico de inmigrantes. Afortunadamente, al presentarse al lugar, el equipo de Cruz Roja en auxilio para saber y conocer el estado de salud de estas personas pudo comprobar que se encontraban afortunadamente bien, porque no había pasado mucho tiempo que habían salido de su destino. Están siendo ya entregadas al Instituto Nacional de Migración y estas serán repatriadas nuevamente. Contaron con la mano de Dios para evitar que esto pudiera terminar en una tragedia y morir ahí hacinados. Vean la forma en que estaban estos 58 inmigrantes allá en este tráiler de Danone,
que fue ubicado en el kilómetro 17. Lamentablemente, bueno, pues sigue más el tráfico de indocumentados en esta parte sur del estado de Veracruz. Y había una niña y había una mujer embarazada dentro de este grupo de 58 inmigrantes hallados. Así, cuando abría la Policía Federal, simplemente no llevaban yogur, llevaban inmigrantes. Bien, nosotros llegamos así en la parte final de este espacio informativo. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos dado a conocer en este día. Les recuerdo que también tenemos información a través de nuestro Facebook Teresa Rosado, a través de nuestra fanpage Imagen Política y a través de nuestras diferentes redes sociales, Instagram, YouTube y por supuesto a través de nuestro portal www.imagenypolitica.com. Agradezco el favor de su atención y lo invito para que mañana jueves, como es tradicional, en punto de las 8 de la noche esté con nosotros en el espacio de Sananda Omni bajo la conducción de Fancal Gil Caballero, Lupita Malpica y Carlos Morales, con temas interesantes, por supuesto, bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Yo me despido diciendo que tengan una excelente noche, cuídense mucho, los espero el viernes en punto de las 7 de la noche con noticias. Hasta luego.